Quiero saludar al doctor Caicedo, exalcalde de la ciudad, que nos acompaña en estas inauguraciones de los parques y todas las obras que dejó iniciadas y que abrieron el camino para que Santa Marta empezara a cambiar. Saludar al personero del distrito, el doctor Chadán Rosado, que nos acompaña, a los honorables concejales también que nos acompañan en esta inauguración, al doctor Juan Carlos Palacio, presidente del consejo, Yesido Pino y Evaristo Pumarejo. Un saludo para ustedes. Saludar también a la señora Rosa Pérez, representante del comité o de la comunidad, al niño Jaime Darío, a los alcaldes locales que nos acompañan también, a los miembros del gabinete, la doctora Virna, directora del CEDI, directora de los Juegos Bolivarianos, a los señores ediles, señores miembros de la comunidad, amigos de la prensa, amigos todos. Saludo para todos los moradores del barrio La Lucha. Venimos muy contentos también con ustedes a compartir esta alegría, este momento de regocijo para el barrio, porque no sé si ustedes tengan memoria de cuál fue la última obra o si es que acaso hubo una obra para este sector o para el barrio. El gobierno de la equidad y el buen vivir, el periodo del gobierno del doctor Caicedo, que reorientó las políticas que se venían dirigiendo desde la alcaldía, que favorecían a unos cuantos, unos pocos, la reorientó a favorecer a las mayorías y sobre todo a los barrios más necesitados, a los barrios populares, a los barrios donde nuestra gente viene reclamando hace años y décadas inversión. Inversiones que se han dado para todas estas poblaciones en grandes proyectos, proyectos de tipo social, en educación, en salud, en alimentación para nuestros hijos en los colegios, en mejorar la calidad educativa comprando tablets, computadores, mejorando la infraestructura educativa. Proyectos que no se hacían, no se ejecutaban en Santa Marta y de los cuales los amarios estábamos excluidos. Pero esos son proyectos de tipo social. La ciudad hoy también puede decir que hay un norte, una ruta donde se ejecutan proyectos que están cambiando la ciudad. El Plan Santa Marta 500 años nos ha dejado una ruta que hemos seguido ejecutando y transitando para convertir esta ciudad en una ciudad del buen vivir, en una ciudad más justa, más equitativa. Por eso trabajamos en la solución del problema de agua. 80 años con el mismo acueducto. Poco a poco vamos surtiendo los pasos para cumplir ese plan maestro de acueducto que nos dejó el gobierno anterior, y esperamos obviamente que el gobierno financie la solución estructural y cofinancie la solución de mediano plazo para que el nuevo operador, conjuntamente con la alcaldía y los ciudadanos, podamos invertir o hacer las inversiones que no hizo Metroagua en 27 años. El sistema estratégico de transporte que va a mejorar la movilidad y la vida de todos los amarios, sobre todo de los más necesitados, porque ustedes se van a poder mover por toda la ciudad con un solo pasaje, que si usted va de aquí a cualquier punto se baja en una central de transferencia y toma el bus que le sirve. Con un solo pasaje se va a poder mover por toda la ciudad. Las obras de infraestructura de los bolivarianos, que no solo nos permiten hacer unos juegos, sino que nos dejan 11 escenarios deportivos nuevos para nuestros jóvenes, para los amarios, pero además también nos dan oportunidades de empleo en la construcción de todas esas infraestructuras. Son muchas las obras y las razones que nos llevan a tener la esperanza, la fe, la convicción de que vamos por un camino correcto, de que ustedes, al respaldar políticas de continuidad, de buenos gobiernos, están respaldando políticas que los benefician a ustedes, a las mayorías, a los ciudadanos que tanto demandan la mano del Estado. Eso es posible si los ciudadanos también son conscientes del papel que tienen que jugar en una ciudad que está cambiando. A veces hay ciudadanos que no quieren ver el cambio o que se resisten a ver el cambio porque obedecen a otros intereses o porque su aspiración de vida, su baja autoestima los lleva a no reconocer que esta ciudad es distinta a la ciudad de hace 4 años, 9 meses. Cuando recibimos la ciudad, la recibió el doctor Caicedo como alcalde,
nos recibieron a los 6 días con un paro armado. Esta ciudad la paraban las bandas criminales cada vez que le daba la gana. Y de esa época a la fecha, que aunque hay que seguir mejorando en seguridad, porque no hemos dicho que es perfecto, hemos avanzado muchísimo. Y las estadísticas en materia de seguridad hoy nos favorecen, favorecen al distrito. Estamos entre las ciudades capitales de este país con la menor tasa de homicidio. Es una ciudad que poco a poco va resolviendo los problemas que se acumularon por décadas. Son 4 años, 8 meses. ¿Cuánto hemos avanzado en estos 4 años, 8 meses? Aquí está el testimonio, la prueba y la evidencia de que sí se podía, de que lo que hacía falta eran gobiernos dispuestos a trabajar por ustedes, por sus hijos. ¿O acaso la infraestructura pública educativa que se cae a pedazos no la pudieron arreglar o no pudieran hacer algo para arreglarla, que tenían que esperar que llegara la situación que llegó, igual que los centros de salud, igual que nuestros barrios que estaban sin legalizar, igual que nuestras calles sin pavimentar y todos los problemas que se acumularon? Aquí están sus impuestos, aquí está el testimonio con este parque de que sí podemos avanzar en una ciudad mejor, en una ciudad de buen vivir, en una ciudad que genere beneficios para todos, donde haya mucho espacio público, que podamos avanzar en las grandes obras que vamos a terminar, que dejó iniciar el doctor Caicedo, la mega biblioteca, terminar esta red de parque y seguirla ampliando con 60 más que ya estamos diseñando, poder seguir pavimentando nuestras calles, legalizando nuestros barrios. En fin, son muchas las obras que nos deben devolver la esperanza y que debemos consolidarnos como mayoría, como ciudadanos que ya no nos dejamos engañar, como ciudadanos que no somos pendejos, como ciudadanos que no nos dejamos engañar con besitos, con abrazos, o con mercaditos, o con abaniquitos, o con cualquiera de las prácticas tradicionales de la politiquería. Aquí en campaña no nos vamos a dejar engañar. Todas estas zonas y todas las zonas deprimidas y populares de la ciudad son las zonas predilectas de los politiqueros cuando llegan en campaña a buscar nuestros favores o nuestros votos, llenándonos de mentiras, de promesas que nunca cumplen y supuestamente colaborándonos con cualquier cosa. Esos politiqueros o políticos que en el pasado hicieron esa práctica, de una u otra manera son los que dejaron la ciudad que estamos recuperando, que estamos sacando de la ceniza, que en 4 años, 8 meses hemos avanzado bastante, pero falta muchísimo, y muchísimo también tienen que seguirse comprometiendo los ciudadanos de no dejarse engañar, de respaldar a los suyos, a un gobierno que representa sus intereses, que representa los intereses de la mayoría, para seguir cambiando esta ciudad y generarle un mejor futuro a sus hijos, a nuestros hijos, a todos en general. Quiero cerrar, para darle la palabra también al doctor Caicedo, quiero cerrar invitando al comité, que en este entorno hay mucho por mejorar. El parque es una obra que la vamos a cuidar, que la vamos a hacer mantenimiento, vamos a preocuparnos porque esté bien cuidado, pero ustedes también tienen que cuidar, porque cada máquina tiene un tope de edad para uso. Las máquinas de los niños son para los niños, las máquinas de los jóvenes y adultos son para ellos, igual que la de los adultos mayores. No permitamos que jóvenes mayores o adultos usen los elementos de los niños, porque si lo dañan, muy seguramente nos va a costar un recurso grande arreglarlo, recurso que le estamos quitando a otros parques que vamos a hacer en otros puntos de la ciudad. Así que a cuidar el parque, pero también a mejorar nuestro entorno. Nuestro entorno que está ocupado por personas que tienen empresas en el espacio público. Yo creo que el parque es de todos y no podemos dejar que ninguno se apropie del parque. Bueno, un muy cordial saludo al alcalde Rafael Alejandro Martínez. Muchas gracias por invitarnos a esta inauguración del día de hoy, además. Al personero Esteban Rosado, al presidente del Consejo Juan Carlos Palacio, al alcalde local César Mercado, a los ediles, a los miembros del gabinete distrital, miembros de la acción comunal,
los amigos de la prensa y por supuesto a los oradores de esta comunidad de la lucha del barrio 19 de abril. Me acuerdo que una vez vine aquí en campaña a un lote que funge como parque de la comunidad. Como casi todo lo que se llama parques en la ciudad, era, y aún buena parte sigue siendo, lotes abandonados, pero que la comunidad no tiene otro espacio de recreación, de encuentro, sobre todo los niños, los jóvenes, para jugar fútbol, pero que carecen de absolutamente todos los elementos recreativos, de condiciones mínimas para el esparcimiento, para la recreación, para el deporte, para los hábitos saludables. Cuando les prometí que iba a hacer un parque aquí, era rotundo el escepticismo, como rotundo era el escepticismo cuando dijimos que íbamos a hacer una red de parques hermosos en la ciudad. Rotundo era el escepticismo cuando dijimos que íbamos a recuperar la universidad pública, la Universidad de Magdalena, que recibimos en ruinas y en la quiebra, y la dejamos transformada como una de las mejores universidades públicas de Colombia, aquí en esta Universidad del Magdalena, vecina de ustedes. Cuando la recibimos, el escepticismo de la propia comunidad, la incredulidad de los actores del entorno y mucha gente haciendo, cruzando los dedos para que nos quemáramos ahí, porque eso era un quemadero, 5 rectores en un año. Ahora hay consulta universitaria. La gente va a tener que decidir sobre las propuestas de la rectoría y sobre el rector. Y nosotros, Fuerza Ciudadana, y yo como el rector, el que por más tiempo estuvo ahí, 9 años y medio, más 4 años y medio, defendiéndome de los montajes de la politiquería y de la extrema derecha paramilitar de aquí. Pero salimos adelante. Y ahí está la Universidad Pública, doctor Palacio, recuperada para el disfrute de la juventud, jóvenes de los sectores populares y de las clases medias, sin recursos para ingresar a la universidad privada, que disfrutan de una universidad pública de excelencia, donde egresaron, ya han egresado buena parte del equipo con el que goberné la ciudad, como por ejemplo el hoy alcalde, ayer secretario, egresado orgullosamente de la Universidad del Magdalena. Y es bueno recordarlo como recordamos esa vez que llegamos aquí a la lucha, y el escepticismo era el signo fundamental, como cuando fuimos al parque de Marbella y le dijimos, vamos a hacer un parque, a mejorarlo. La gente no la creía. Como cuando fuimos a la ciudad le dijimos, aquí haremos un parque, el día de la socialización de ese inmenso parque, hermoso parque, si lo conocen, les gusta el parque de la Ciudadela, que es el parque de la ciudad de Santa Marta, para hacer deporte además y para dignificar a nuestros niños y jóvenes, ya no de un barrio, es un parque de un barrio, o de 2 barrios a lo sumo, el vecindario. El otro es un parque de ciudad. Nos propusimos hacer 46 parques, el día que socializábamos ese parque. El día que socializábamos ese parque, creo que si habían 15 personas era mucho. Un parque que demandó más o menos una inversión de 7 mil millones de pesos. Este ha sido una inversión de 480 millones. Miren lo que se puede hacer con 480 millones de pesos. Se los puede robar un gobierno ratero, que los ha habido mucho en la ciudad. Ahí están los resultados de una ciudad llena de desgobierno y por supuesto de tanta gente investigada y judicializada. O se puede hacer rendir esa plata. Aquí había un pequeño local que había fungido de puesto de salud, que puso la comunidad, después era una casa abandonada. Vea el concepto que desarrollamos en esta zona, que es una pequeña cuchilla de tierra, porque cuando la gente invadió este lobo de tierra, no pensaron en los espacios públicos, por supuesto. Y vea que pudimos hacer un buen diseño para que la comunidad de la lucha, sobre todo estos niños y estos jóvenes, no crecieran jugando en un tierrero, sino en un parque digno, como se merecen los pobres de la ciudad.
porque así es que acabamos la pobreza, con colegios públicos de buena calidad, con centros de salud, con bibliotecas, con museos, con parques, con buenas avenidas, con buenos andenes, con buenos puentes, con buenas universidades públicas. Eso es lo que ha hecho este proyecto. Esto no es improvisado. Esto es un tema de concepción, de cómo se coloca el Estado y los recursos públicos que pertenecen a todos al servicio de la gente. Bueno, este barrio lleva el nombre 19 de abril, la lucha. Por supuesto que todo está asociado al surgimiento de un movimiento insurgente en el pasado.